Hello, good evening, everybody. How are you today? It's good to have you here, my dear participants. Today is the second day of our last week. So we are going to continue advancing on your section number 5 of the platform. So for today, I want to say hello to Ever Ayala, Daniel Perdomo, Susana Chacón, Alexa, Adelaida, Margarita, Saúl, Tatiana Torres, Jessica Zelaya, and Joanna Hernandez. Welcome, everybody. Hello. And, let me go to the platform. And let's share. So, look, we have advanced a lot. We are about to finish. So, for today, we are going to talk about the pronunciation and the use of can and can't, right? So, but the lesson objective. Hello, Ever. Hi. Hola. Veo su manito levantada. No sé si tiene alguna pregunta. O no. No. Don't worry. Okay, very good. We are now in the 5.6 section. So it's the pronunciation of can and can't. So for today, you will have in the platform how to pronounce can, which is can is like a close, like an O, an A and O, una A y una E, ¿verdad? Pero el símbolo parece una O no cerrada. Entonces, pero se dice can, así una A cerrada, can. En cambio, cuando yo digo can't con la apóstrofe, ¿verdad? Y la contracción del negativo, es como una A y una E, o una A bien abierta, can't, o una E, ¿verdad? Can't. Okay, very good. So, after that, but it says by the end of this class, you will learn how to ask and answer questions using can for ability. Okay, in here you have also can used to say, I can't sing very well. So we are going to continue watching that video when you have the chance to go to the platform. And then you will go to section 5.9 that says, Gabriela is talking about things she can and can't do. Complete the sentences following the example. Lo voy a poner en mute, chicos, para que nos podamos escuchar. Y luego les abro el micrófono. Very good. Okay, that's it. Entonces, what do we have to do here is go to the external window and listen, right? The first example is, I can't draw. No puedo dibujar, ¿verdad? No tengo la habilidad. And the second one, it can be, I can't or I can't act. The third, I can or I can't sing. I can or I can't fix cars. I can or I can't play tennis. I can or I can't ice skate very well. And I can or I can't play the piano. I can or I can't cook at all. So depending on the picture, you can say, you can do the inference, but also you need to listen, right? The external window, okay? So, okay, Jessica, maybe you can log out and log in again. Tal vez si Jessica puede revisar, salir y luego reingresar, probablemente eso puede ayudar a resolver la configuración del audio, porque dice que no nos escucha. Okay, very good. I'm going to stop sharing the platform there, and I will go to the presentation that I have for you tonight in order that we can practice. So, we have can for expressing ability. So let me go here. Okay. We use the modal verb can. Vea que es un verbo modal, ¿verdad? ¿Qué significa que es un verbo modal? Que no, o un modal auxiliary, ¿verdad? Que no es un verbo del todo, porque no lo puedo conjugar necesariamente en todos los tiempos. Por ejemplo,
En este caso, el presente de can, de poder es can. Yo puedo, I can. Pero para decir yo podría, ¿verdad? Yo uso I could. Could. Vamos a ver. Si se los puedo escribir por acá. Solamente para referencia, porque no vamos a estudiar could ahorita, sino can. Pero lo que quiero explicar es que es un modal auxiliary porque no es un verbo como tal, porque no tiene todos los tiempos que un verbo tiene, ¿verdad? Hemos estado estudiando que los verbos tienen un presente, pasado, pasado participio. En este caso, could es un modal auxiliary, ¿verdad? O un modal auxiliar de otro verbo, ¿verdad? Que nos sirve para explicar habilidad, ¿verdad? De hacer algo. Y cuando yo digo podría, uso could, ¿verdad? Pero ahora vamos a estudiar can. We use the modal verb can to express that we know how to do something. Lo utilizamos para expresar que conocemos o sabemos cómo hacer algo. The negative, it means ability, right? Habilidad, demuestra habilidad. Vea que en español, en inglés, habilidad se escribe sin H y con Y. The negative form is can't or cannot. Vea, can't es la forma abreviada, contractada. Y cannot es la forma full. Y también puede ir separado, ¿verdad? Cannot. Can and can't are always followed by a verb in the infinitive. Normalmente, can y can't siempre... siempre van seguidos por un verbo en infinitivo. Por ejemplo, ¿qué significa eso? I can cook. ¿Vea? Y como el verbo siempre, siempre está en infinitivo, entonces, no, aunque sea presente, no le aplicamos la regla de tercera persona singular a he, she, it. Dice, I can cook, yo puedo cocinar, you can cook, tú puedes cocinar, he, she, it can cook. Él puede cocinar, ¿vea? No le agregamos ninguna S ni a can ni a cook, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el verbo va en infinitivo. She can cook. Ella puede cocinar, it can cook, eso puede cocinar, we can cook, they can cook. Y se mantiene para todas las personas de la misma manera. Esto es en el affirmative sentences, en las oraciones afirmativas. ¿Pero qué pasa con el negativo? Bueno, agrego la partícula not, ¿verdad? O la contracción, ¿verdad? En este caso, can't. Y digo, I can't cook, you can't cook, you, he can't cook, she can't cook, it can't cook, we can't cook, they can't cook. Vea que la diferencia cuando yo digo can, no hago ningún esfuerzo en la garganta ni en el diafragma. Pero solo por hacer el ejercicio, cuando usted diga can't, póngase la mano un poquito en el diafragma o lo que diríamos la boca del estómago y ahí usted va a sentir como una presión, ¿verdad? Can't, porque hace el esfuerzo para pronunciar el negativo, la NT contractada. Can't, ¿ok? Can, no pasa nada, can't, esfuerzo un poco mi diafragma. Ok, very good. Now, what about the question? ¿Qué pasa con las preguntas? En este caso, pongo el can, que funciona como auxiliar, ¿verdad? Y en este caso no necesito ningún otro auxiliar, solamente can, y el sujeto, y posteriormente el verbo principal. Entonces queda, can I cook? ¿Puedo yo cocinar? Can you cook? ¿Puedes tú cocinar? Can he cook? ¿Puede él cocinar?